Frena de eso, noticia. A nombre de Suntra, quiero darle las condolencias a la familia de los trabajadores fallecidos dentro del enclave colonial de Minera Panamá. Esta es una empresa que desde que llegó aquí viola todos los derechos de los trabajadores. Esta subsidiaria de Fitz Quantum Inc. Internacional ha creado ese enclave gracias a quienes han gobernado en el pasado y quienes gobiernan en el presente. Allí, desde el inicio, indicamos la necesidad de cerrar ese proyecto. Nuestras autoridades permitieron que se siguiera laborando, a pesar de que ya se habían detectado casos. Allí no se sabe con qué rigurosidad se están atendiendo a los enfermos. Y la denuncia que están haciendo los familiares esclarece una situación que es vergonzosa para nuestro país. Ese enclave colonial extrae los minerales de Panamá sin contrato, porque el contrato fue declarado inconstitucional por la Corte. Y a pesar de ello, el gobierno pasado y presente permiten que esa empresa siga apropiándose los recursos del pueblo panameño. Es lamentable lo que allí ha estado ocurriendo. Hemos exigido desde el inicio y antes del día de ayer que finalmente tomaron la decisión de cerrar, que se hiciese esa medida. Lamentablemente se hace en el momento en que fallecen, por lo que entendemos, más de una persona. Queremos llamar a los trabajadores que están en Minera Panamá a denunciar lo que allí se está haciendo, a denunciar en video todo lo que han vivido, para que el país se siga enterando de cómo opera este enclave colonial en nuestro territorio. Ahí no se respeta ni ley ni orden, ni constitución ni nada parecido de Panamá. Por otro lado, nuestro representante de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social denunció en el momento apropiado el tema concerniente a esos 200 millones de dólares que ahora se están contratando para efectos, entre comillas, de distribución, almacenamiento de medicamentos. Esta es una situación que permanentemente carcome la arca del Estado dentro de la Caja del Seguro Social. Es inaceptable que se estén manejando estos montos y esta cantidad de recursos en medio, cuando la Junta Directiva, incluso que es la regente de la Caja, no puede reunirse para controlar lo que está ocurriendo. Pero adicionalmente a ello, algunos miembros de esa Junta Directiva patrocinan todo lo que pasa. Hay que seguir batallando, hay que seguir denunciando, hay que seguir tercos en que las cosas se hagan bien, en combatir la corrupción, en denunciar la corrupción. Esa corrupción de los delincuentes cuello blanco, empresarios que le roban al país y al pueblo panameño, y de miembros de los gobiernos que hacen exactamente lo mismo. Eso hay que castigarlo ejemplarmente. Hasta ahora la justicia no opera para ese tipo de delincuentes. Se roban, las cosas quedan robadas, nadie va a la cárcel y en momentos como estos, en que se requieren los recursos, no se tienen. Y no se tienen porque estos pillos se lo han robado. Es necesario seguir exigiendo y demandando y luchando a este pueblo por justicia para nuestro pueblo, por justicia social, por una mejor sociedad. De allí la necesidad de estar unidos. Hay toda clase de ataques virulentos contra Suntra en estos momentos. ¿Por quién? ¿Orquestado por quién? Por los multimillonarios en este país que no han puesto un centavo en beneficio de la clase obrera en medio de esta crisis. Y esos ataques virulentos en las redes no nos van a mover ni un centímetro. Es posible que a incautos y débiles caigan en esos juegos. Pero lo que es la estructura fundamental de Suntra, su base, su dirigencia intermedia, su dirigencia nacional, estamos sólidos como un puño. Lo hemos demostrado siempre, a pesar de todos esos ataques virulentos. Porque nadie debe tener duda que una derrota de Suntra va a tener que ser pagada alta y cara. Así que estamos preparados para esos enemigos que atacan virulentamente. Estamos preparados para responder a esos ataques
con unidad, firmeza, disciplina que siempre hemos mostrado a los obreros. Esto es importante. En estos momentos es extraordinario. Frenadeso Noticias.